Hoy les ofrecemos Problemas en Trola. Graciosas majestades y simpáticos amigos, con orgullo presento para su diversión el misterio mágico del príncipe que desaparece. Yo preferiría el misterio del orco que desaparece. Papá, sé más amable. Orco ha practicado el truco toda la semana. Adam, no seas gallina y entra del armario. ¡No muerde! Me alegra que sea Adam y no yo el que esté en la caja. Creo que Orco va a ser otra de sus tonterías. ¿Y cómo decía el gran Hipócrates? ¡Pili, male, malele, príncipe de Eternia desaparece! ¿Pero qué pasa? Oh. ¡Padre! Esto no estaba programado. Voy a cancelar el hechizo. ¡Mili, male, mali! ¡Maladams, vuelve acá! ¡Lo lograste! ¡Desapareció el rey y la reina! ¡No hay! ¡Y ahora nosotros! ¡No me explico qué está pasando! ¡Todo desaparece menos Adam! ¡Adam! ¿De veras estará bien? ¡Adam! ¿Estás vivo? ¡Ay! ¡Uy! Vaya, sí que estábamos apretados en esa caja. Bien sé que no debo estar cerca de Orco cuando hace sus maravillosos trucos. Creo que usé demasiado Mili y muy poco Malele. Permítame intentarlo de nuevo. Creo que ya tuvimos suficiente magia por hoy, Orco. Pero, majestad. ¿Eh? Orco, dije que no más magia. Pero vean mis mangas, yo no fui. ¡Ay, yo mejor me voy! ¡Es mi pirámide mágica! ¡La que dejé en Trola! ¡Griel! ¡Orco! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo va todo en la hermosa Trola? No muy bien. Tu tío Montord ha sido reemplazado como director de la Academia de Magia. ¿Qué? Un joven llamado Snoop dijo que ya era muy viejo para el puesto y retó a tu tío a un duelo de magos y Montord perdió. ¡Mi tío es el mejor mago! ¡Hasta me dio clases! Está muy molesto, Orco. Voy a tener que ir a Trola a conversar con él. Sabía que querrías ayudar. También me gustaría ir, Orco. Tu tío nos ha ayudado a todos en el pasado. Sería estupendo, pero eres muy grande para la pirámide mágica. Le pediré a Sorceres que nos envíe a Kringer y a mí por el túnel mágico. ¡Oye, Adam! ¿Y quién te dijo que yo quiero ir? ¡No voy! ¡Odio las puertas mágicas! ¡Me dan comezón en el bigote! Muy bien, Adam, ve con Sorceres y te veremos en casa de mi tío. Vámonos, Kringer. Iremos al castillo de Grayskull. ¿A Grayskull? Bueno. El timbre. Ve a abrir, Garg, por favor, y ya sabes que no estoy para nadie. No tengo ánimos de ver a nadie. Garg, ya te dije que... ¿Eh? ¡Orco, hijo! ¡Hola, tío! ¡Ya cálmate, Garg! ¡Ay, qué gusto me da verte! ¡Bienvenido! Cuando Driel me dijo que había pasado, vine de inmediato. ¿Y qué pasó? ¿Eh? No ha pasado nada. Tío, ya sé que acaban de reemplazarte como jefe de la Academia de Magia. Es eso. Bueno, no necesitas preocuparte tanto, hijo. De todos modos, ya pensaba jubilarme. Creo que ya estoy viejo para hacer magia. Tío, soy Orco, ¿recuerdas? Conmigo no tienes por qué fingir. Creo que tienes razón, Orco. Claro que finjo. Simplemente no puedo creer que haya pasado esto. Cuéntamelo todo, tío. Tal vez pueda hacer algo. Todo fue realmente sorpresivo. Snoop era uno de mis mejores estudiantes, pero no sabía cuán ambicioso era ese muchacho. Todo estaba bien cuando empezó la competencia. Los trucos de Snoop eran muy buenos, pero yo los igualaba truco por truco. Y entonces, algo sucedió. Me sentí débil, como si mis poderes me abandonaran. Intenté un truco más.
pero fue un desastre completo. Desde ahí, ningún truco volvió a funcionarme. El Concilio Escarlata decidió que yo estaba muy viejo y a él lo nombraron director de la Academia de Magia. ¡Qué tontería! Tú eres el mismo gran mago de toda la vida. Tiene que haber otra razón para la falla de tus trucos. Tienes razón. Voy a averiguar qué es. Visitaré a Snoop. El túnel a Trolla está listo, Adam. ¿Listo para el viaje, Cringer? Yo no voy, Adam. No estoy operado del cerebro. Esa dimensión de orco está llena de cosas que me asustan mucho. No seas bobo, Cringer. ¡Ay, qué cosas tan horribles me dices! ¡No soy bobo! ¡Soy precavido! Y ya te dije que no voy, no voy. De acuerdo, si no vas conmigo, conozco a alguien que sí querrá ir. ¡Ay, excelente! Se llama Battlecat. ¡Por el poder de Grayskull! ¡Eso no se vale, Adam! ¡Es trampa! ¡Ya tengo el poder! Espero que esté el tipo este. ¿Quién eres tú? ¿Y qué es lo que quieres aquí? Soy Orko, el sobrino de Montork. Quería preguntarte acerca del duelo de magos que tuviste con mi tío. Le gané con toda limpieza. Él ya está muy viejo para seguir haciendo magia y yo estoy muy ocupado para que me molestes. ¡Hasta nunca, tonto! ¡Qué grosero! ¿Qué hacemos ahora, Orko? Hay algo en este asunto que no me gusta. Voy a echar una mirada en el interior. Ark, espéranos aquí. Vivos, vamos, vamos, vamos. Un pestañeo y los dos entramos. Orko, ese es Snoo. Ocultémonos. Vamos a seguirlo. ¡Renacuajo! ¿Por qué tardaste tanto? Es que tuve que deshacerme de un estorbo, pero ¿ya estás listo para tus lecciones de magia? ¡Así es! ¡Saga, soga, invasí! ¡Ahora voy yo! ¡Chia, choga, haga, muga, bu! ¿Quién es esa terrible criatura? Ah, es una lagartija de charco. Es uno de los hombres de Skeletor. El narizotas le está enseñando magia trolana. No, no te equivocaste, torpe. Si algún día esperas saber magia... ¡Más vale que aprenda o te arrepentirás, Snoop! Necesito tu magia en Eternia para demostrarle a Skeletor lo valioso que soy o tal vez mejor que él. Yo no contaría con eso, aliento de sapo. ¿Tú? ¿Eres el enano amigo de He-Man? No, soy Batman y ella es Robin. Te entregaré a ti y a Snoop al Concilio Escarlata. ¡Ah! ¿Eso crees? ¡Oye, amigo! ¡Orko! ¡Atrápenla! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Rápido! Usa tu magia antes de que él use la de él para escapar. ¡Llévenlos a su prisión! ¡Yo iré a verlos dentro de un rato! Garg, ¿qué sucede? Los capturaron, Montork. ¿Los capturaron? ¿A Adriel y a Orko? No. Tal vez yo pueda ayudar. ¡Ah, He-Man! ¡Qué gran gusto me da verte! Tienes que ayudarme a salvar a Orko y a Adriel. Pues vamos. Este lugar me da un terror, saltarín. No es realmente un lugar para pasear, ¿verdad?
¡Ay, ay! ¡Auxilio! ¡Qué mal! Tengo que liberarlo. Por poco me devora ese monstruo. ¡Cuidado, He-Man! Ya estoy cansado de esto. Eso le enseñará a respetar a las personas. ¿Para liberarnos? No mientras me tengan atados. Así que llegaron sanos y salvos, ¿o no? No sé qué estás buscando, aliento de cocodrilo, pero te voy a mandar al dentista. ¿Qué es lo que vas a hacer con ellos, hombre lagarto? Creo que eso lo decidirán los Krungs. Nunca esperé ver al director de nuestra academia de magia tratando con villanos. No la conoces, pero debería darte vergüenza, Snoop. Orco tiene razón. ¿Qué clase de trolano eres tú? Él es de los que se asustan. Y como es muy listo, seguirá siendo así. Mi tío nunca aceptaría amenazas de esa clase. ¡Por eso le ayudé a esta sabandija a vencerlo! ¿Por qué me echas de cabeza? ¡Yo gané este duelo con Mondor sin ayuda! ¡Ah, gusano! Jamás habría vencido a Mondor sin mí. Durante el duelo me oculté y usé un rayo contra él que debilitó sus poderes durante un rato. ¡Ya lo sabía! ¡No podías haber vencido a mi tío limpiamente! ¡Ay, pero qué he hecho! Me sentía tan orgulloso de mí mismo. ¿Y ahora? Aún es tiempo. Todavía puedes hacer lo correcto. ¡Detén al lagartijo! ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡Ahora voy a ajustarte cuentas, grandulón! Así que no solo eres un tonto, sino también un traidor, Snob. ¡Atrápelo! ¡Ay, no te montoneo! ¡Aquí está! ¡La fortaleza de los Krungs! ¿Eh? Esto los calmará un poco. Y ahora a girar. Los Krungs cerraron las puertas. Entonces tocaré. ¡Entremos! ¡Estoy contigo, He-Man! Ustedes tienen el honor de ser mis primeras víctimas en Trolla. Pero muy pronto... ¿Qué? Parece que algo pasa. Apuesto a que mi tío viene a salvarnos. Tenemos que escapar ahora que el lagartijo ese no está. ¡Ey! ¿No piensan soltarme? Mejor confiaría en un alacrán que en ti. Pero yo puedo ayudarles. Es más, quiero ayudar. ¿Tú qué dices? Él intentó salvarnos, Orco, y no podemos dejarlo abandonado. Bueno, solo porque eres muy bonita te voy a hacer caso. Cuando yo averigüe quién se atreve a atacarme... ¡He-Man! Hombre lagarto, así que estás en esto. ¿Dónde está mi sobrino, villano? ¡Deténganlo! Battlecat se encargará de ellos. Tú ve a buscar a Orco. ¡Ay! Esto tiene más vueltas que una fábrica de roscas. ¡Ay, tienes razón! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Mi mascota trolana se encargará de He-Man! ¡Ríndete, lagartija subdesarrollada, o mi siguiente hechizo no pasará a un lado de ti! ¡Está hablando por los dos, lagartija de cañería! ¡Tontuelos!
¡A ellos! Este sitio da más vueltas que... ¡Griel! ¡Tío Montauk! ¡Orko y Snoop necesitan ayuda! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Espero que estén cómodos, pequeños piojos! ¡Ay, adiós, Duendo Cruel! ¿Qué? ¡Tío! ¡Ay, es Montauk! Nadie puede con un Skarg por sí solo. Solo la magia combinada lo vence. Pues empecemos a combinar, porque si no nos va a combinar a nosotros. ¡Rápido! Sí. ¡Unan sus manos a las mías! ¡Piña, peña, poña, leña, bestia del diablo! ¡Hazte pequeña! Oh, ya no luce tan terrible, ¿verdad? ¡Eso que nunca lo mueve! ¡Oh! ¡Mi hermoso monstruo! ¡Estos renacuajos acabaron con él! ¡Tengo que largarme de aquí! ¡Ya estoy a salvo! Yo no diría eso todavía, cara de rana. ¡No, no, no! ¡He-Man! ¡Espera, por favor! ¡No! ¿Ya estás bien aseado, villano? ¡He-Man! ¡Es un placer verte de nuevo! Lo mismo digo, amiguito. Parece que Hombre Lagarto quiere seguir jugando. Yo le daré algo con qué jugar. Ahora te voy a dar algo muy bueno, He-Man. Y ahora te daré algo mejor. ¡Magnífico! ¡Eres mi ídolo! Bueno, con tanta magia y músculos por aquí, tenía que contribuir con algo. ¡Ay, ay, 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 mamá! ¡Mamá, mamá, 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 la lagartija! ¡Ay, ay, ay! ¡No más! ¿Eh? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Bien, creo que ya es hora de irnos. Creo que me equivoqué, Montauk. Ahora lo sé bien. Creo que con mi deseo de ser importante, olvidé el valor de la experiencia. Estoy muy apenado con ustedes. Es lo menos que puedes hacer. Sobrino, creo que Snoop ya aprendió su lección. Además, es costumbre trollana perdonar y olvidar. ¡No quiero, no quiero, no quiero! El tío tiene razón, Orko. Perdónalo, por favor. Por mí, por favor, bonito. Sí, pues sí, te perdono, Snoop. ¡Ay, gracias, Orko! No sabes cómo te lo agradezco. Ya llegó la hora de que volvamos a Eternia, Orko. El túnel de Sorceres no resistirá mucho tiempo. Pero no pueden irse antes de nuestro festín de celebración. Hay un asado de goblin en el horno. ¿Asado de goblin? ¡Ay, es mi platillo favorito! Bueno, creo que podemos quedarnos un poco más, si tú quieres. ¿Y qué harás con el hombre lagarto? Él esperará. Trae el festín, Montauk. ¿Eh? ¿Asado de goblin? Snoop aprendió una lección muy importante. Supo que cuando los jóvenes y los mayores trabajan juntos, pueden lograr muchas cosas. Porque la gente mayor tiene experiencia que puede servirle a los jóvenes si estos están dispuestos a escuchar. Y por eso siempre deben respetar a los mayores y poner atención a los consejos que les den. Vaya, Orko, creo que esta vez tienes razón. Como siempre. Hasta pronto, amiguitos.